nombre es Elizabeth y ahora mismo estamos en la localidad de Magdalena, o sea, Bartolomé Babio, que pertenece a la localidad de Magdalena. Estamos en este momento, estamos en un tambo, se llama Establecimiento San Miguel. Está sobre la ruta 54, entre la 36 y la ruta 11. Acá hay tambo, como verán, bueno, gallinas afuera, hay ponedoras. Mi hijo se encarga con las gallinas ponedoras, hay chanchos. Con mi marido empezamos con una vaca, mis hijos eran chiquitos. Y bueno, empezamos con eso, él estaba trabajando de chacarero nomás y se nos dio. Porque los padres de él tenían un tambito, bueno, y la máquina estaba, y eran de dos bajadas. Y bueno, pensamos en agrandar eso y bueno, entre los dos empezamos a ordeñar una vaca, dos, y bueno, ahora hay como 40 y pico. Y las quiero mucho las vacas, entonces yo le mimo y bueno, y no me gusta que los maltraten. Uno produce lo que ve, cómo produce hacer ordeñando la vaca, ve la leche pura, que hay mucha diferencia que vas a comprar en un supermercado que es aguada. Y bueno, eso es lo principal, la leche para los chicos. Pero me gusta más esto de producir uno mismo lo que uno come. Y es bastante bueno para la gente. Que sigamos así, que siga esto, que siga la tradición, ¿no? Yo soy de Paraguay y vine de Paraguay hasta acá por mis hijos y bueno, para poder ayudar a mi familia allá en Paraguay, para poder darle un futuro a ellos. Y, porque allá era medio difícil, para mí en esa época, en el año 2003 que vine, era medio difícil. Y bueno, acá tengo a mi hija que estudia, mi hijo que le gusta mucho el campo. Y eso ya es algo, terminó la secundaria, todos terminaron la secundaria. Y a todos los jóvenes y a todos los chicos les digo eso, que sepan defenderse y que luchen por sus sueños, nada más. Hay mucha gente atrás que seguramente los va a ayudar. Seguramente hay gente que los quiere y eso es bueno. Así que es cuestión de seguir adelante.